Hello, ¿me escuchan? Sí. Digo, Bien. traicionado. Lo Right. escuchamos. Perfect. Okay. We still have, tienen 4 minutos todavía, so you can complete the 3 questions. Are you ready, Ramón? Digo que solo le dan 3 preguntas, me han dicho. Sí, tienen que escribir 3 preguntas que le van a hacer a sus compañeros, Ramón. Sí, ya las tengo. Ok, vamos a esperar a que alguien más levante la mano y iniciamos. Ok, tenemos a Génesis. Ramón, usted le va a hacer sus 3 preguntas a Génesis, por favor. Okay. What is your song favorite? Ah, esa misma había preguntado. Está bien, como le van a contestar diferentes personas, está bien. What is your favorite song? Sería. My favorite song is Hotel California. All right, good. Second question, Ramón. Where is the church? ¿Cómo? Where se pronuncia la teacher? Where, ¿a dónde? Where is the church? Church. Church. La iglesia, Genesis. Here in my, ¿cómo se dice? Vaya, here in my city. The church is. Church is in my city. Correct, Genesis. Ramón, last question, please. Who is your sister? My sister is música. No. ¿Cómo se dice música? La pregunta toca un es, instrumento. No, le están preguntando quién. Solo tiene que dar el nombre. Who is your sister? My sister is Chelsea. Very good. Thank you. Thank you, Ramón. Ya vamos a regresar con usted para que conteste. Thank you for the questions. Génesis, ahora usted le hace sus preguntas a Dolores, por favor. Génesis está en mute. Hola, ah, perdón. Dolores, who is your boyfriend? I don't have a boyfriend, but I have husband. My husband is Ricardo. Very good. What is your favorite song? My favorite song is We Are the Champion. Excellent. Where is your favorite restaurant? My favorite restaurant is Pizza Hut. Okay. ¿Cuál era la última pregunta, Genesis? Creo que me confundí, era what, ¿verdad? Ah, what, okay. No, la respuesta, la pregunta estaba bien, where, pero por eso le preguntaba. Porque ah, okay. Dolores tuvo que haber dicho la ubicación. My favorite restaurant is in San Salvador. Yes, exactly. Yeah, not so San Salvador. Very good. Genesis, good questions. Thank you, Dolores. Ahora usted le hace sus preguntas a Juliana, por favor. Okay, Juliana, how often are you in the park? I am
In the park. In the park. A vez a la semana sería once every weekend. Okay, once every weekend. All right. Second question, Dolores, please. Okay. When are your vacation? Good question. Como se dice ahorita, estoy de vacaciones. No, when. Oh, well, puedo decir when, cuando son sus vacaciones. Now? Right now. Puede decir right now o puede decir my vacations are in December. My vacation in? My vacations are in December. My vacation in and December. Yes, correct. In December. Very good. And the last question, the letters. Where is your work? Where is your work, Juliana? Where is your work? My work is in La Union. Perfect. Okay. Very good. Thank you. The letters, very good questions. Thank you. Juliana, you're going to ask your questions to Patricia, please. Okay, Patricia. Hola. How often do you go to church? I never went to church. Okay. Okay. Second question, Juliana, please. Where do you live? No, eso no es con el verbo to be. Eso no es con el verbo to be. Pero la vamos a valer porque está bien. No es con el verbo to be, pero estoy bien. La última, Genesis, pues. Juliana, perdón. Where is your birthday? Where birthday or when? Is... Juliana. When? When? My birthday is in March 20. Ajá. Iba a decir el número, pero ya lo dije. Ok. Si va a decir solo el mes, puede decir dejar hasta ahí. In March. My birthday is in March. Ok. Hasta ok. Ahí. Very good. Very good question, Juliana. Thank you. Patricia, usted le hace sus preguntas a Julio, por favor. A Julio Paz. Después va usted, Tatiana. What is your favorite color? Ahorita, perdón. My favorite color is blue. How often do you speak English? How often do you speak English? Okay. I speak English every day. Ok, esa no era con el verbo to be, pero la formularon bien y la contestaron bien, así que la valemos. Last question, please, Patricia. Why do you study English? I study English for I study English because I need to get a better work. Very good. Work. Very good job. Nice questions, Patricia. Thank you. Julio, usted le hace sus preguntas a Tatiana, por favor. Fácil, Julio. Okay. How often are you eat pizza? Con el eat no se puede. Sería how often do you eat pizza? Si quiero utilizar esa. No es con el verbo. Okay, sería how often you eat pizza? No. Tiene que ir el auxiliar. Si va a ocupar verbo de acción, es auxiliar. Okay.
How often do you eat pizza? On Saturday. respuesta completa, Tatiana. I am eat. Sí, el am. I eat. I eat the week. Por eso no quería que sean preguntas con verbos de acción todavía, porque esa es otra estructura y no, no las hemos visto todavía. Por eso les decía, mantengámonos en el verbo to be. Escuchemos la siguiente, Julio, please. Ok, Tatiana. Where are you live? Where? ¿Cuál es la pregunta, Julio? ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta? Where are you live? Estamos haciendo lo mismo. Where are do you like? Where are do you like? Pregúntele, where are you? ¿A dónde está? Para que se mantenga en el verbo to be, que es lo que queremos ahorita. Ok, Tatiana, where are you? I am house. I am in my house. La pregunta. In my house. Entonces la siguiente pregunta tiene relación con esta. How many people live in your house? Repito, Tatiana, how many people live in your house? Three persons. ¿Ah? Three people live in my house. Okay. Vamos a three people. Ya solo tres. Sí, three people live in my house. Realmente no estoy esperando que la sepa contestar, Tatiana, no se preocupe, porque esa estructura no la han visto todavía, pero thank you for trying, thank you for the effort, thank you, Julio, for the questions. Tatiana, usted le va a hacer su pregunta ahora a Ana Oriana, por favor. What is your pet's name? What is your pet's name? ¿Cómo dice? No tengo. Una oración negativa. Sujeto, auxiliar negativo, el verbo tener. I don't have pets. Okay. Repeat, Anna. I don't have pets. I don't have pets. Next question, please, Tatiana. Who is your teacher? Who is your teacher? My teacher is Vicky. Thank you. Next question, Tatiana. How many brothers you have? Do you have? Do you have? How many brothers do you have? I have three sisters. Very good. Thank you for your questions, Tatiana. Ana, usted le hace sus preguntas a Karen Velázquez, por favor. Where is your house? Está en mute, Karen. ¿Cómo? Perdón. Where is your house? Le quitó una parte, Ana. Dígale cómo la dijo al principio, por favor. Yes. Ana, repeat your question, please. ¿O ya me contestó Karen? No, repito la pregunta, Ana, por favor. Where is your house? Yes, in my house. Where? ¿A dónde está su casa? Where is your house? Oh. My house is my house. Repite conmigo, Karen. Y dice a dónde. En San Salvador y la Unión. Okay. Right. My house is San Martín. All right. Second question, Anna, please. When is your birthday? Creo que me está preguntando de mi cumpleaños. When is your birthday? My birthday
is December 28. Ya casi. Ya casi. The last question, please, Anna. When is vacation? When is your vacation? Creo que me pregunta de cuándo, o qué hice en mis vacaciones, o cuándo, ¿cuándo mis vacaciones? ¿Cuándo son? ¿Cuándo son mis vacaciones? ¿Cuándo son mis vacaciones? I don't know, no sé, realmente, y es lo que les decía, realmente las preguntas de información las contestan con la misma estructura que ya conocen, o una oración afirmativa o una oración negativa, no hay más, ¿verdad? No hay más ciencia que eso. Entonces Karen dice, I don't know, no sé cuándo son mis vacaciones, right? Cuando Diosito quiera. All right, thank you, Anna, for your question. All right, Karen, usted le va a hacer sus preguntas a Chelsea Guardado, por favor. Okay. How was your work? ¿Vuelvo a repetir, Chelsea? Solo que en vez de was, déjenlo en presente, Karen. Is. How is? Okay. How is your work? ¿Cómo es su trabajo, Chelsea? My work. Puede decir un adjetivo, Chelsea. Fácil, difícil, feo, bonito, cualquier cosa. My work is, y un adjetivo. Difficult. Ok. ¿Toda la oración, Chelsea? My work is difficult. Correct. Karen, second question, please. When is your birthday? Uh-huh. When is your birthday? My birthday is August 31. Very good. And the last question, Karen, please. What is your favorite clothing? My favorite clothing is dress. A dress. Very good, Karen. Thanks for your questions. Chelsea, ahora usted le hace sus preguntas a Brenda, por favor. What is your favorite type of music? My favorite what? I don't listen. Type of music. Type of music. Oh, my favorite type of music is romantic music. All right. Second question. When is your birthday? My birthday is January 2nd. All right. And the last one? Who is your best friend? Who is your best friend? What? Who is your best friend? My best friend? Yes. Mm-hmm. My best friend's name is Ladies. Ladies Martin. Very good. Thank you. Good questions, Chelsea. Brenda, se le hace sus preguntas a Helen, please. Helen. Hi. What is your favorite food? My favorite food is, how do you say, camarones? Shrimps. Shrimps. Mm-hmm. My favorite food is shrimps. Good. How old are you? How old are you? I am. I am 42 years old. And the last question, Brenda? Who is your mother? Repeat, please. Who is your mother? My mother is Anna. Perfect, very good job. Thank you. Thank you, Brenda. Good questions. Helen, para cerrar la ronda, usted le hace sus preguntas a Ramón, por favor. Ramón, bye. ¿Dónde está? When is the World Cup final? When is the World Cup final, Ramón? Final.
¿Cuándo? ¿Qué dice? ¿Cuándo es la final? When mundial? Is the World Cup final? Puede decir, the final is, y dice el mes. The final is in, y solo diga el mes, Ramón. ¿Y si no sé? Es en este mes, en diciembre. Solo diga, the final is in December. The final, it is December. Second question, Helen. How often do you visit the beach? How often do you visit the beach? ¿Con qué frecuencia visita la playa? How often do you visit the beach? Once a year. Okay, once a year. La respuesta completa, Ramón, sería I visit the beach once a year. Okay? Okay. Helen? The beach. The beach. All right. Helen, la última. What are the mangoneadas? What are mangoneadas, Ramón? Mangoneadas are... No le escuché lo primero. ¿Cómo dijo? What are mangoneadas? Mangoneadas. What are mangoneadas? No entiendo. ¿Qué son mangoneadas, pues? ¿Qué son mangoneadas? Y la palabra es, creo que son paletas, ¿verdad? Entonces usted puede decir, mangoneadas are popsicles. Ahí se lo puse en el chat. Mangoneadas are popsicles. Mangoneadas are popsicles, right? Or sometimes they are ice cream, it depends. All right, thank you everyone who participated. All right, so right now I'm going to show you. Ya lo veo que están desesperados por utilizar los verbos de acción en preguntas de información. Así que no los voy a dejar irse el fin de sin ver esa estructura. No se preocupen. Give me one moment, please. We're just going to load this screen. Solo les cargo la pantalla. Un momento. Ok. Tenemos la siguiente estructura. Hay varios de ustedes que todavía no me están manejando bien las preguntas de información con el verbo ser o estar, con el verbo to be. Sin embargo, vamos a avanzar para los que sí ya lo manejan y después vamos a hacer más ejercicios durante la semana, ¿ok? WH questions con el verbo de acción. Voy a aclarar una cosa, lo voy a repetir. No me voy a aburrir de decírselo, por favor, grábense eso. El verbo to be y verbo de acción no se mezclan. No pueden ir ni en pregunta ni en respuesta cuando usted habla en presente simple. En presente simple, si está el verbo to be, am, is o are, no puede haber verbos de acción. En presente simple, no contiene. ¿Ok? Para eso nos da una estructura específica, hasta en preguntas. Si se fijaron, las preguntas de información es WH, am, is, are y sujeto. ¿Verdad? Where are you? Who is your mother? When is your birthday? Right? Verbo WH, verbo to be. Y ahí van, sujeto. ¿Ok? Para las preguntas de información con verbo de acción, todo lo que no sea hacer o estar es un verbo de acción. Y a esto ustedes van a empezar la pregunta de información que quieren hacer, dependiendo lo que quieren saber, WH. Sí o sí. Esta obligación es mandatorio, no es opcional. Tienen que incluir un auxiliar. El auxiliar va a depender del sujeto. Si es tercera persona, does. Si es cualquier otro sujeto, es do. ¿Ok? Entonces tengo WH, do or does, mi sujeto, y hasta después voy a mencionar el verbo. ¿Ok? No me puedo saltar ninguno de estos pasos. Si me salto uno de estos pasos, no estoy hablando inglés correctamente. ¿Ok? So, por ejemplo, what time do you wake up? ¿A qué hora te levantas?
vuelvo y repito, no puedo omitir ningún paso. Yo no puedo decir, what time you wake up? Si no puedo el auxiliar, esa pregunta no está bien, right? Así que aunque ustedes le entiendan a sus compañeros, traten de ubicarlos y ayúdense entre ustedes hasta que se ocupe la estructura completa, ¿de acuerdo? So we have 2, 4, 6, 8, 9. Tenemos 9 ejemplos. Vamos a leer uno cada uno, ¿ok? Traten de irlas contestando con información al azar, ¿ok? Entonces tenemos, por ejemplo, what time do you wake up? I wake up at, y dice la hora, ¿ok? Vamos a irlas contestando con información así al azar. Levanten la mano para irlas asignando, pues. Tenemos 9. Ana, usted va a ser la primera. Brenda, number 2. Halem, number 3. Patricia, number 4. Julia, number 5. Dolores, number 6. Juliana, number 7. Ramón, number 8. Y queda una más. Veamos. Ramón tiene el número 8, number 8. And Chelsea, you can read number 9. Iniciamos. Number 1, Ana. What time do you wake up? Creo que se pronuncia, ¿verdad? Sí, sí. Y usted dice... I wake up. I wake up at y la hora. 5. I wake up at 5, okay? Number 2, please. When do you study English? All right, Brenda. When do you study English, Brenda? I study English on Monday to Friday at 8 to 10 p.m. Correct, Brenda. Very good. Number 3, please. Who? Who does your boss prefer? ¿Qué prefiere tu jefe? I both prefer. ¿Qué le agrego ahí? Perdón. ¿Qué le va a agregar? My boss prefers. My boss prefer. Your. Puede dar un nombre nada más. My boss prefers me. My boss prefers. Roxana. Okay, perfect. Y ella le contestó muy bien. Number 4, please. Where does Cindy live? Live. Perdón, live. Where does Cindy live? Cindy lives in San Salvador. Very good. Yes, Cindy lives. En tercera persona porque estoy hablando en afirmativo. Number 5, please. Why do I go to sleep late? Because I need to do graphic design. Perdón. Desde acá. Va a contestar desde acá. I go to sleep late because. Okay. And why? Why do I go to sleep late? Y para contestar, inicia desde acá. Perdón, permítame. Desde tú. No, desde I. I go to sleep late because. Oh, okay. Perdón, estoy leyendo. I go to sleep late because I need to do graphic design in my PC. Very good, Julio. Si se fijan, la respuesta fue bien larga, pero realmente está la mitad de la respuesta es para plasear la pregunta, ¿verdad? Very good, Julio. Number 6, please. How do we prepare for the quiz? We prepare for the quiz with practice the past class. Exactly, perfect. Number 7, please. Entonces, ¿usted dice? Exactly, yes.
Number eight. Who do it? Who do who I? Who do I exercise with? Mm-hmm. Exercise, I do I? It. No. I exercise with? I exercise with, I do it alone. Ah, ok, entonces él no dice el with. Usted dice, I exercise alone. Hasta ahí. I exercise alone. Very good. And number nine, please. How often do you visit your dad? Mm-hmm. I don't visit my dad. Very good. Thank you. Good answers. Ok, varios puntos a tener en cuenta. Número uno, y eso lo voy a decir. Yo sé que en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales, nosotros vemos cuando están en vivo las personas, aparece live. Live de Instagram, live de YouTube, right? Eso quiere decir en vivo. Live es en vivo. Pero el verbo vivir se pronuncia live. El verbo vivir como de yo vivo acá, se dice live. I live here, okay? You live here, my mother lives here, right? Live quiere decir en vivo, live es vivir. Se escriben exactamente igual, son dos cosas bien diferentes, all right? So, si estamos hablando de vivir, es live. Si estamos hablando de ir en vivo, es go live, all right? Number one. Number two, vuelvo y repito, importantísimo que ustedes se graben, se memoricen qué quiere decir cada una de estas preguntas, para que ustedes la reconozcan y sepan qué pieza de información tienen que dar, right? What, específica para cualquier cosa. Es en general, pero siempre le van a dar algo específico. What time do you wake up? What food do you eat in the morning? What movie do you watch on Saturdays, right? When. When es específicamente para fechas, días, años. Y a veces para mencionar horas. Who puede ser quién o a quién. Where específicamente para locaciones, ubicaciones, direcciones. ¿Ok? Why es para preguntar el por qué algo. ¿Ok? How, cómo. How, cómo. Y acá se repiten, ya vamos usando las mismas. How often, con qué frecuencia, qué tan seguido. Vuelvo y repito, traten de hacer comparaciones. Si ustedes estuvieran hablando con el verbo to be, ser o estar, las preguntas serían WH, am, is, are, sujeto. Y ahí muere. Con información y verbos de acción es WH, auxiliary, subject and verb. Les decía anteriormente, no puedo preguntar con verbos de acción si no pongo un auxiliar. Y tampoco puedo preguntar con verbos de acción poniendo el verbo to be. Esa combinación en presente no se puede, ¿de acuerdo? So, dígame. ¿Puede repetir lo que dijo, por favor? ¿Qué de todo? Todos los puntos. Sí. Ok, vale, repetimos entonces. ¿Lo de live y live lo quieren repetir también? ¿O eso sí lo oímos? No, eso sí. Vale, está bien, ok. Vuelvo entonces. What es para preguntar qué. What se puede usar con múltiples cosas, lugares, tiempos. What es bien general, pero cuando ustedes lo ocupan, preguntan algo en específico. Por ejemplo aquí, what time do you wake? ¿A qué hora te levantas? O yo le puedo preguntar, ¿qué come de desayuno? What do you eat for breakfast? Ok. What do you do on Saturday? ¿Qué haces los sábados? Right? What es qué. ¿Qué? When, con N, when quiere decir cuándo. Lo ocupo para preguntar por fechas, días, meses, años, y a veces pueden incluir tiempos. Right? When. Luego tenemos who. ¿Quién o a quién? Okay? Who is that person? Who are you? Right? O en este caso, who does your boss prefer? Who do you live with? Right? Who es quién. Luego tenemos where. Where con R-E quiere decir ubicación, locación. ¿Ok? Nos están preguntando a dónde. Cuando nosotros escuchamos where, nos están preguntando a dónde.
Solo hay que prestar atención al resto. Por ejemplo, where do you live? ¿A dónde vivís? Where does your mother work? ¿A dónde trabaja tu mamá? Siempre que vean where o escuchen where en la oración, les están preguntando a dónde el resto de la oración. Right? Why? Why es para saber el porqué de algo. Okay? Why are you angry? Les preguntaba con el verbo to be. ¿Por qué estás enojado? Why are you angry? Pero con verbos de acción, why do, por ejemplo, why do I practice English? Ah, I practice English because I want to speak it, right? How, quiere decir, ¿cómo? Y luego, how often, ¿qué tan frecuente, qué tan seguido, cada cuánto? Todas esas WH, ustedes ya las vieron con el verbo to be. Ahorita estamos viendo cómo las pueden usar con verbos de acción. El único requisito es, dígame. I have a question. Y acá no entraría el how many. How many? También, no está acá, yeah, pero también entra. Sí la pueden ocupar. Mm-hmm. Hay más WH questions que solo estas. Esas solo son como las okay, más comunes. Uh-huh. How many? Gracias. Es para cosas que podemos contabilizar. Quiere decir cuántos o cuántas. Ok. How many friends do you have? ¿Cuántos amigos tiene? How many people live in your house, right? It depends. Depende de lo que vamos buscando. All right? ¿Cómo contesto yo estas preguntas? Vi que algunos de ustedes solo estaban dando la pieza de información. Eso no es la forma correcta de contestar. Tienen que parafrasear parte de la pregunta. Dos cosas. Uno, practican active listening, van acostumbrando al cerebro a prestar atención en inglés también. Y dos, le están demostrando a su interlocutor que le están poniendo atención, right? So, si a mí me preguntan, what time do you wake up? No voy a contestar 5 a.m. Voy a contestar, I wake up at 5 a.m. Parafraseo la pregunta. Si a mí me dicen, when do you study English? Yo no voy a decir, on Monday. Yo voy a decir, I study English on Monday. Un ejemplo, right? Who does your boss prefer? Marta. Mm-mm. My boss prefers Marta, right? Y así, so on and so forth. Así sucesivamente, cada una de las respuestas que den tienen que ser completas, okay? Tanto con el verbo to be como con verbos de acción. La única regla que les decía, verbo to be y verbos de acción no van juntos. Si voy a usar verbo de acción, llevo auxiliar para preguntar. Si no, si voy a usar ser o estar, va solito. WH, verb to be, subject. Okay? So, we're gonna finish here. Nos vamos a quedar hasta acá con esa parte. El lunes vamos a venir ya, lo vamos a repasar de nuevo, pero lo vamos ya a poner en práctica en conversaciones y ejercicios. Alright? Let me take your attendance one more time. Déjenme pasarles lista una vez más. And then you can go on your weekend. Creo que a quién le toca quedarse ahora. ¿Quién fue la última persona que se quedó? Julio, usted no se ha quedado, ¿verdad? Creo que fue Jonathan, pero como se desconectó. Ah, ok. Ah, pues ahora le tocaría a usted, Julio. Si se puede quedar, estaría bien. ¿Ok? Sí, perfecto. No problem. Ok, vamos con Ana Ruth Orellana. Present. Thank you. Brenda Lizette Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Here I am. Thank you. Dolores de Los Ángeles. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. I'm here. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Halem Saraí Valle. Present. Thank you. Ay, me perdí. Jonathan Eduardo Berantes. Present. Thank you. José Javier Valle. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Raúl Arturo Lazo. Sara Adriana Melara. Chelsea Melara. No, Chelsea Guardado. Se me mezclaron. Chelsea Marjorie Guardado.
Thank you. Wilber Antonio Moreno. Present. Thank you. Genesis Patricia. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernandez. Present. Thank you. Wendy Amilet Umaña. Y José David Gaitán. Okay. Present. Thank you. Nuevamente hacerles el recordatorio. A partir del lunes tenemos 8 clases exactas. Tratemos de aprovecharlas al máximo, de no faltar. Si vamos a incorporarnos tarde, no es problema, pero nos incorporamos y nomás estemos ahí, participamos al máximo, ¿de acuerdo? Saquémosle todo el provecho posible. Descansen este fin de semana, repongan baterías y los veo el día lunes. Have a great weekend, everyone. Good night. Good night. Take care. Good night. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Julio? Bien, bien. Bastante bien, gracias a Dios. Sí, bueno, me alegra. Mire, esos 10 minutos son para que usted me diga. Si quiere repasar algo, quiere que expliquemos un tema en específico, si hay algo que no ha quedado claro, usted me dice. He estado, creo que es cuestión de falta de práctica. He estado mezclando en el tiempo presente simple con los, bueno, usted lo vio ahora. Creo que hice una modificación a eso. De hecho, en la consulta me decía, where are you? Uh-huh. Where are you live? Dijo usted. Ajá, porque yo estaba utilizando, where are do you? Entonces sería, si lo quiero utilizar, por ejemplo, ya con el verbo de vivir, sería simplemente, where do you live? Exactly, Julio, correcto. Where do you live? Ahora, hay una parte importante que me interesa que ustedes puedan manejar, Julio. Y es la parte de improvisar y adaptarse en inglés, right? Where do you live? Ahí porque usted ya maneja la estructura. Pero la idea es que ustedes se vuelvan creativos en inglés, ¿no? So, si usted, digamos, tuviera el verbo to be y tuviera el verbo live, pero no quiere usar el verbo de acción, live no lo quiere usar, pero sí quiere preguntar ubicación, digamos, ¿cómo lo diría? ¿Cómo le preguntaría? Ubicación. Where are you? Exactly. Where are the station of Poland? Where is the station, right? Where is. Ahí es donde tengo problema. Sí, porque es tercera persona, perdón. Exactly. Uh-huh. Where is the station? Where is the school? Where is the hospital, right? Uh-huh. Correct. La idea, equivocarnos, de hecho ahorita está justificado, estaba Julio, porque no habían visto todavía la estructura de los verbos de acción. Eso no hay problema, right? Es normal. La idea es que ahora que entre más estructuras ustedes van viendo, Julio, las puedan repasar. Y aún si en una conversación yo me equivoco, pero yo mismo lo identifico y lo modifico, que es la idea, ¿verdad? Que podamos adaptarnos realmente, right? En inglés. Que podamos pensar rápido, ser creativos y cambiarlo, así como acaba de decir usted en este momento. All right. Sí, algo que estaba considerando es el hecho de que a veces no estamos adaptados al inglés y en ocasiones quiero ir y hacer la pregunta en inglés cuando no la he hecho en español. Entonces se me complica porque ahí sí no se me da. Entonces, si hablo de presente simple, creería que lo ideal es primero formularme la pregunta en español y luego ya pasarla a inglés. Le voy a ser bien sincera. Lo ideal es que no piense en español. Lo ideal es que usted piense en inglés de un solo. Ah, bueno, pero, me parece bien. Pero las primeras etapas del idioma, los primeros módulos, Julio, es aceptable. No le diría que es sugerible, porque no. Pero sí es aceptable que uno lo piense en español y después la busque a traducir. Porque el cerebro está acostumbrándose. Entonces, primero va a entenderlo la estructura uno, como la está viendo, ¿verdad? Y después la va a cambiar. Eventualmente, Julio, a medida que usted vaya avanzando, se va a dar cuenta, y veo que usted tiene más esa facilidad, que usted no lo piensa tanto en español. Usted
ve la estructura, la entiende y, empieza a armar con lo que ya tiene. Algo que le puede ayudar es ir buscando más vocabulario, vocabulario al azar, cosas que vean en su día a día. Porque usted, veo que usted tiene facilidad para formular en el momento. Usted solo ve la fórmula y rápido, rápido está formulando. Eso es muy bueno, porque no le va a costar hablar realmente. Solo lo que tiene que conseguir es usar más vocabulario para que sea más fácil, ¿verdad? Perfecto. Exactamente eso consideraba, teacher, porque sí me quedo corto a la hora de querer armar diálogos. Y es por la falta de vocabulario, lo tengo bien claro. Y sí, lo que comenta, sí, en ocasiones me ha tocado, ¿cómo se llama? Usted nos dice, formulen preguntas o establezcan respuestas, y en ocasiones no las he pasado al notepad. Y las he tirado así de una vez. Y en ocasiones me he sentido más cómodo así, le soy honesto. Sí, eso es porque se le da con facilidad, Julio, lo que realmente es una buena señal, porque nos indica que a usted no le va a gustar hablar, Julio. Entonces, ya que tiene esa iniciativa y esa facilidad, que gracias a Dios que la tiene, no cualquiera, Julio. La mayoría de gente sí o sí tienen que traducir antes, y usted no, usted es como, ya la entendí, usemos, la verdad. Entonces, para eso, solo trate de ir agarrando vocabulario un poquito más. Mire, 2, 3 palabras que usted se vaya memorizando a diario, Julio. Ya el cerebro las va registrando y en el momento que usted quiera hacer una conversación, ya tiene varias palabras a su disposición para usar, ¿verdad? Entonces, ese es un buen ejercicio. Y mire, el inglés nos rodea en todas partes. A veces hasta compramos un electrodoméstico nuevo solo en la caja y viene un montón de instrucciones en inglés. Ahí ya tenemos vocabulario que podemos usar, ¿verdad? En cualquier escenario donde nosotros veamos cosas en inglés y no las identificamos qué son, las anotamos y vamos buscando el significado. 2, 3 palabras al día, Julio, usted le está dando al cerebro motivación. Sí, le comento algo. Me llamaron de Canadá porque había aplicado a algún trabajo allá y me llaman en inglés. Y yo simplemente dije, I don't speak English. Entonces, le vamos a llamar luego, me dijeron, en español. Ya, yo no creo que me llamen. Entonces, sí es necesario para mí, porque yo sé que nos abre muchas posibilidades. Y realmente es algo que siempre he querido hacer. En lectura yo me siento bastante cómodo. Pero sí necesito esta parte de saber hacer incluso el unscramble. El unscramble, muy bien. También, incluso, Julio, si usted no quiere agarrar, complicarse mucho, ahí tienen la lista de verbos que yo les mandé. Váyase aprendiendo 3 verbos cada día, en los 3 tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, eat, ate, eaten, go, went, gone, sleep, slept, slept. 3 por día que usted se memorice y usted ya tiene para generar conversación, porque son verbos de acción, se ocupan en oraciones. Así que también se puede apoyar con esa lista que les mandé ahí en el chat. Ay, perfecto. Una consulta, y los verbos irregulares son muchos. Estuve viendo algunos. ¿Los verbos cuáles? Irregulares. Irregulares. Sí, son bastantes, pero no es que se los tenga que memorizar todos, solo los más comunes. Después, una clave que le puedo dar para que se les facilite identificarlos, Julio, es que los irregulares usted los va a identificar porque en pasado y en participio o cambian por completo o no cambian para nada. Siempre que usted ve un verbo que en los 3 tiempos está igual, es irregular. Si ve un verbo que cambia por completo, es irregular. Y de ahí los regulares los identificamos porque todos, en pasado y en participio, todos terminan con ed. Ellos no van a variar nunca. Una consulta final, ¿para qué me recomienda para ir agarrando más vocabulario aparte de los verbos? Yo particularmente los pongo que vean siempre series en inglés desde el principio, que vayan buscando. Si a mí me gusta ver una serie en Netflix, en vez de verla con subtítulo en inglés, póngala con subtítulo en español, póngala con subtítulos en inglés. Eso le iba a comentar. No necesariamente lo vamos a captar todo, pero la idea es que se va a fijar, usted se va a dar cuenta, esto lo entendí, esta palabra la conozco. Una palabra o una estructura que yo reconozca,
el cerebro empieza a prestar atención, Julio, y entonces empieza a grabar. Entonces, no, le agradezco, la forma en que, le agradezco la forma en que nos imparte la clase. De hecho, escuché a unos niños parientes la vez pasada hablar y la verdad les entendí bastante. Yo siento que he avanzado bastante en razón de cómo llegué acá. Sé que sí. Necesito práctica, definitivamente práctica, práctica y práctica. Sí, porque pues, usted, gracias a Dios, usted va entendiendo bastante rápido, Julio. Es de los que más participan y de los que mejor lo hacen. Eso es buena señal para mí como profesora y para usted como alumno, es buena señal. Así que siga adelante. Siempre que necesite apoyo o algo, me puede escribir ahí en WhatsApp. Ahí estamos a la orden, ¿de acuerdo? Excelente. Gracias. Okay. That's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo, Julio. Descanse, que tenga feliz fin de semana. Bye. Gracias, igual. See you Monday. Bye. Bye, igual.